que quede, pero que quede bárbaro. Eso es un carré de cerdo. Algo importante. Miren, voy a agarrar acá, fíjate, un recipiente de cocción. Le vamos a poner un poquito de manteca o aceite, así. Fíjense, voy a hacer un buen puré de zanahorias. Manteca, aceite, tomillo. Después van a quedar los bastoncitos por un lado, los vamos a poder sacar. Coloco las zanahorias, ahí. Las zanahorias en esta temporada están buenas que no tengan mucho cabito blanco. El centro es lo que puede ser amargo en invierno. Probá la zanahoria, tiene que ser dulzona. Si tiene mucho centro duro, fibroso, el puré no va a ser rico. Hay veces que hay que hasta sacarle el centrito de la zanahoria. ¿Y cómo te das cuenta, Juan Sanrica? No, probás que tiene que ser tierna hasta el centro. Si ves que el centro es fibroso, muy duro, en esas zanahorias que son muy gruesas, grandotas, no son convenientes. Más vale comprar zanahorias tiernitas, porque ni son ricas para rallarlas y comerlas en ensaladas. ¿Entiende eso? Yo para este puré le voy a poner apenitas azúcar, manteca, un poquitito, si quieren, de agua, pero la cantidad de agua es mínima. Y si no quieren o quieren darle más sabor, un poquitito de caldo de verdura. Pero así, mirá. Apenas. Es 1 centímetro en el fondo. ¿Sí? Importante tapar el recipiente de cocción y cocinarlas lentamente. El tiempo de cocción es hasta que se deshagan las zanahorias. Básicamente puede llevar 30 minutos, depende del tamaño que hayan cortado las zanahorias. Les cuento que con tomillo son, no es algo muy utilizado, pero terminan siendo uno de los purés más ricos que hay. Zanahoria, tomillo, un poquito de manteca o aceite de oliva y una pizquita de azúcar. Al final, toque de pimienta, poquitito de sal y a comer un buen puré que es exquisito, con cualquier carne, guarnición. Ahí ya está cocido, yo después lo puedo procesar. Ahí se ve el tomillo, la manteca, queda muy rico. Después lo ponemos a punto en el condimento, ¿les parece? Sí. Bueno, concentrémonos acá, mirá. Este es el carré de cerdo, te quiero mostrar varias cosas. Perfecto, miren. Lo primero que les voy a mostrar es, ¿vieron? Acá están las costillas, acá en la parte de atrás. ¿Sí? En esta parte de atrás hay un corte que es lo mismo le pasa a la vaca. La vaca de un lado tiene el bife de chorizo y apoyado atrás tiene el lomo de la vaca. Este es el lomo del cerdo, el solomillo de cerdo. ¿Sí? Lo vamos a limpiar ahora en un segundo para poder utilizarlo hoy en nuestra receta. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, viste que acá hay un hueso que son las costillas y las vértebras. Sí. Para acá atrás tengo lo que sería la columna cortada a la mitad. El hueso de la columna se lo vamos a retirar. Esto se lo podés pedir. Lo más fácil que hay es, si compras en una carnicería, directamente le pedís al carnicero que con la sierra eléctrica le saque la unión. Esto, ¿ven? Que se lo saque. Entonces le retirás lo que serían la continuación, la columna cortada a la mitad. Se lo hacés sacar. ¿Sí? Yo como acá no está el carnicero Hugo, por ejemplo. No lo llamé a Hugo. Nombré al carnicero Hugo. Ahí. Miren, separo esto. Ahora, miren, ¿se ve? Sí. Una sierra. Esta sierra es para metal, puede servir. Voy cortando y tirando del huesito de arriba, fíjate. Bien. ¿Ves? No te empieces a volver loca o loco. ¿Ves? Bien apoyado. Despacio, con tiempo. Ahí. ¿Ves? Se va desprendiendo. ¿Se ve? Sí. No tenés sierra, hay que tener un hacha. Un hacha es esto, 500 gramos de acero. Wow. ¿Sí? Flor de hacha. Inoxidable, que no se oxida, pero es el material bastante pesado. ¿Para qué? Para hacer esto, mirá. Sí. Que pueda con el mismo peso cortar. Con la sierra va perfecto. Bien. Listo. ¿Les gustó? Sí. Estas son las costillas. Esta es la continuación. Y esto es lo que te quiero mostrar, cómo hacer para hacer algo que va a sorprender. Mira. Vamos a hacer así. Acá, como esta es mucha grasa, esto es el tocino. ¿sí? Le retiro un poquito, pero le voy a dejar grasita y después acordate que este es el corte más sano que tiene el cerdo, ¿sí? O uno de los sanos, porque le podés retirar toda esta grasa. Una vez que sacás toda esta grasa, dejás la carne pura y es una grasa que es una carne que tiene, la mitad de la grasa que tiene es oleoica, es parecida al aceite de oliva, las grasas que les dicen buenas de la dieta. Bueno, la mitad de esa grasa es buena. Pero aparte vos le podés sacar toda la grasa que recubre este corte y entonces adentro no tiene grasa entreverada como le pasa a la carne de vaca. Claro. Yo cuando corto un bife me fijo que tenga grasita adentro, se llama marmolado o marbling. Eso es lo que hace que la carne sea tierna y muy sabrosa. En este caso no hay tanto grasa infiltrada. Una vez que tengo esto, fíjate lo que voy a hacer. Cuchillo afilado. Vieron que esto es más grande, acá se hacen la cola más fino y acá más alto. Yo voy a agarrar. Ahí. No le saqué la grasa para poder aplicar esta técnica hoy. Fíjate. Fíjense, ¿eh? Es una estupidez, pero queda buenísimo. Me llevaron el... ¡Ah! No, déjelo, no. Tráigalo. Tráigalo que le quiero mostrar cómo se limpia. Pensaste que te lo había entreguito. Y usted me va a matar un 5, Pechino. Ahí está. Miren. ¿Ven? Saqué así. Ahora lo doy vuelta. Y voy a sacar, voy a hacer como un libro. Saco una porción, pero muy finita de carne acá. Pero finita en serio, ¿eh? Fíjate. Porque quiero que quede sabroso aparte todo esto. Con mucho sabor. Ahí está. Ahora sí, fíjate. Este es el solomillo. Es el verdadero lomo del cerdo. Se les dice solomillos de cerdo. Se hacen a la parrilla en una sartén con salsita de frambuesas, a la naranja, con arándanos, al ajillo. ¿Sí? Todas las preparaciones van con este solomillo. Lo limpiás bien, le sacás todo lo que tenga de grasa. Es una carne buenísima y hay uno nada más. En realidad, por cerdo, ¿cuántos hay? 2. ¿Sí? Por carré de cerdo hay 1. Una vaca tiene 2 lomos, tiene 2 bifes, igual el cerdo. Igual que nosotros. Yo lo que quiero es... Esto estaba acá atrás, metido del otro lado. Quiero que vuelva a lo natural. Mirá, agarro un cuchillo. 20. No llego al extremo. Corto. Corto hacia los costados. Opa, no importa. Ahí está. Ahí está. Y corto hacia los costados. Ahí está. Este es el corte cachufleta. Cachufleta extra large. Cachufleta. Claro. ¿Qué es francés, no? Es un corte francés. Ariel, después yo repito tonada en una sobremesa y todos me miran. Y bueno. Bueno, la gente a veces es más pensada. Pusiste, como querías. ¿Eh? Claro. Mire eso. Se llama así. ¡Ay, mamá mía, abuelita! Solomillo. Solomillo. Dentro de la cachufleta voy a poner el solomillo. No relleno la cachufleta, ahí está. No. Le pongo quesito de rallar, sal, pimienta. Quesito de rallar. ¡Y ricotón! Tomillo. ¿Quieren un sabor distinto? Sí. Granny. Estos son los granos, mirá. Granos de anís. Le queda muy bien al carré. ¿Sí? Pero vos le ponés lo que querés. Y ahora mirá, ¿eh? ¿Se acuerdan que había sacado una capa de carne? Sí. La pongo para ahí y después otra que había cortado con la grasa arriba. Sí. La pongo por ahí. Está relleno, impecable. Perfecto. ¿Se ve o no? Sí, señor. Cuando yo corte las porciones de atrás voy a tener carré por afuera y solomillo en el centro. Los 2 mejores cortes en uno. ¿Sí? En vez que a uno le doy un pedazo de solomillo, todas estas porciones de atrás van a tener entonces carré y solomillo. Bien. Yo esto lo hago así. Ah, y este sí. Vamos acá. Tengo una... Esto es una seguridad, porque no les quiero mentir que después se les abra todo. Y es esto lo que hago. Como yo lo corté, tengo una aguja larga. Esta es una aguja para bridar. Acá en nuestro país no siempre hay, pero sí hay agujas en alguna ferretería industrial y demás. Puede ser que aún consigan agujas de colchonero, que ya desaparecen también, pero siempre hay alguno que tiene. Sí, para alguna actividad existen. La de colchonero es la torcida, ¿no? Sí, es media torcidita en la punta. La torcida, Laurita. Cachufleta, la torcida. ¿Qué más quiere Laurita hoy? Colchonera tiene la torcida. Vagoneta tiene alguna. Hizo una galleta. No, escuchen que traje una genialidad. Este tipo llega al velatorio disfrazado de perro, ¿viste? De perro, con un traje de perro y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo siento mucho. ¿Quién era? El tipo que era disfrazado de perro en un velatorio, ¿viste? Con un traje, ¿viste? ¿Qué es ubicado? Dice, ¿qué tal? Pero el tipo no se da cuenta y dice, ¿qué tal? Lo siento mucho. Buenas tardes, ¿qué tal? Y viene uno y dice, Jorge, vení para acá. Y dice, ¿qué hace? Y dice, ¿no me dijeron que había que disfrazarse de Pluto? Dice, no, de luto. Bueno, miren, vengan acá. ¿Vieron la capa? Fíjate acá. La capa de grasa que había cortado con carne. Pongo acá y paso entre los huesitos así. Tac. Ahora voy para atrás con la aguja. Voy para atrás, salgo por acá. Fíjate. Una vez que está, ¿vieron esto? Paso por acá. Y esto es como bridar con una aguja, un matambre, y tiro. Esto me da la garantía, mirá, atrapo la carne acá arriba, paso entre los huesos, voy para atrás, vengo, paso el hilo, sin hacer mucha galleta, ahí va. Hop. Fíjate, pero ves esto, vos medís ahí, y es como hacer un lacito. Pasás por abajo y enlacé. Tiro. Bien. ¿Lo ves? Sí. Vamos otra vez. Vengo acá, tac, paso, voy por abajo, paso el hilo y acá enlazo. Paso por abajo. Ahí. Y ahí queda. ¿Se ve? Sí. Sí, vamos para adelante. Esto estoy atrapando. Este corte con grasa. Ahí. Paso la aguja. Tiro. Mido la distancia que quiero, las de separación. Paso por abajo y tiro. Bien. Voy acá. Tac. Ahí. Ahí. Fíjate, ¿eh? Es punto crochet invertido. Es patita de rana. Sí, ahí está. Yo me acuerdo que hice, alguna vez tejí. ¿En serio? Sí, ¿sabe para qué tejí? Me acuerdo, bueno, lo digo porque alguno por ahí vivió. En mi escuela, en la época, ¿se acuerdan? La guerra de las Malvinas. Sí, claro. Bueno, tejíamos 82. Para hacer mantas y demás, claro, supuestamente para los soldados, sí, y demás. Entonces te copaba, sí, yo también quiero hacer. Y bueno, te hiciste. Sí, nos dieron unas clases de... Era con una agujita al crochet. Y hacíamos unos cuadraditos que después había una señora que los unía. Y eran mantas que se le mandaban, claro, a los soldados. Y otros tejían directamente, sí, para bufanda, qué sé yo. Bueno, ahí está, miren. ¿Les gusta? Hermoso. Carré, sal, los que pueden. Ahí. Hay algo que es un chivo, pero estoy... No lo puedo, no sé, si lo digo me van a retar. Estás tentado. Pero sí, es como un servicio. Insinuado. Bueno, no, un amigo me regaló una sal. Ajá. Ajá. Que es sal con... No es modificada ni nada, pero que está muy buena. Los que no pueden comer sal, fíjense, viene líquida. Mirá, mirá. Es sal de mar, pero con un proceso de electricidad se hace que tenga el 75 menos de... que sea mucho menos dañina para tu salud. Y el sabor no es metálico. El sabor es a la sal. Porque es sal que está modificada por electricidad. Mirá. Agua de mar, qué sé yo. Bueno, lo cuento porque mucha gente tiene problemas del corazón. Dice, pero un poquito de sal me gustaría. Bueno, preguntale al médico si sirve. Te doy el dato, claro, para que sepas. Porque tengo un amigo que tuvo un problema serio del cuore. Y es el que me regalaron eso, se lo dice, che, está bueno, le pregunté al médico y va, bueno, qué sé yo. ¿Le gustó el carré? Sí, bueno, genial, estoy esperando. Che, no, probarlo. Mirá acá, cebolla, tengo puré de zanahorias, arvejas, ahí, cebollita, ajo y arvejas si querés. Directamente, esto puede ser un salteado, le pongo crema de leche, así. Una vez que tengo la crema de leche, yo tengo... mi procesadora, que sirve para qué? Para el fuego, porque aguanta temperatura. Ahí va. Si le pongo poca crema, hago un puré. Yo hoy quiero una salsita. Arvejas calientes. Acá resistiría ponerle unas hojas de menta queda muy bien. Pero hoy no, porque ya tenemos el anís, tenemos en el carré bastante sabor. Tenemos puré de zanahoria. Si proceso mucho, lo hago muy fino. Crema, caldo. Llamame más temprano. Ahí va. Salsa crema de arvejas para acompañar nuestro plato de hoy. ¡Qué rico! Ahora, Huguito. Salsa. Vamos a enjuagar para hacer el puré de zanahoria. Tengo salsa de arvejas. Ahora voy a ir al horno a buscar el carré. ¿Está rica? Está muy rico. Es tan simple de hacer el puré o la salsa de arvejas y la gente no lo utiliza. Se compran las arvejas congeladas y se hacen 2 segundos. ¿Sí? O una buena sopa. Estas con un huevo poché adentro, unos pedacitos de pan. ¿Qué es esto? Puré de zanahoria. Puré de zanahorias. Ahí. Ahí está. Perfecto. Chino, ¿me hace una gauchada? Bergamota. Entonces era un poquito de azúcar, apenas manteca o aceite de oliva, tomillo abundante, zanahorias, un poquito de caldo o agua y que se cocinen unos 30 minutos y acá a procesar. No le voy a poner queso crema, no le voy a poner nada hoy, queda muy rico. ¿Me terminás ahí es un segundo el condimento, por favor? Vamos al horno. Dale, vamos. Mira lo que es. Carré, al tomillo, etcétera, etcétera, etcétera. Qué rico. Ahí está. Esto pinta y mucho sabor. Mirá. ¿El piolín es difícil sacarlo? ¿Es difícil sacarlo? ¿A quién? Al piolín. Ah, salen así. Gira y lo va sacando. Bien. Esperemos que no sea difícil, sino sonando. A ver, a ver. ¡Guau! Wow. Bueno, los dos colores, ¿no? Bien, mirá el lomito ahí. ¿Ahí? Ah, acá tenía Lili. Perdóneme. Ahora sí. Perfecto. Mire, mirá lo que es esto. La marinada, el solomillo. Esto, aparte de que queda lindo, va a quedar muy rico. ¿Quieren que les muestre el? Sí. Cigarito. ¿El solomillo o no? Sí. Esto es lo que es la parte de adelante, carré de cerdo y la tapa de asado del bife que muchas veces en la vaca se le dice marucha. Sí, tiene un pedacito ahí. Voy a lo que hice hoy que les quería mostrar. ¿Qué es? Fíjense, fíjate. El solomillo. El solomillo. ¿Sí? Entonces, solomillo de cerdo. Ahí, metidito adentro. Ahí va. Pones estas partes que son de las costillitas sin problema. ¿Sí? Ahí. Ahí agarrás, le pones buen puré de zanahoria y la salsita. Y le pones en el plato si querés. Y convertimos el carré de cerdo y el puré de zanahoria. Salsa de Ariel Rodríguez Palacios. Este es el plato del día. Espero que lo disfruten, que les encante, que les guste. Acuérdense.